Hola, ¿qué tal? Bien. Oh, espérame, voy a desenchufar mis audífonos. Porque si está bien la luz. Esta cámara no está tan buena como la otra. No sé si prefieres más luz o menos luz. Así está bien. Sí, ok. Hola, mucho gusto. Saludos. Pues ya aquí andamos listos para... Oh my God, sorry. Tengo todo preparado y luego la cámara no está y la que tengo no lo tenía disabled en la computadora y tenía que hacer un millón de cosas. Pero, ya bueno. Sí. Okay. Voy a abrir el documento que tenía con mis notas para que no... Sí. ¿Qué tal tu día? Bien, ha estado tranquilo. Aquí descansando, comiendo con la familia. Oh, qué bueno. Ok, creo que es este. ¿Y allá qué tal? Que otra vez están haciendo como compras de pánico y todo eso, ¿no? Ay, sí, es una locura aquí. Yo creo que, bueno, de una perspectiva de la salud mental es cuando algunas personas se ponen ansiosos, se ponen a recolectar cosas. Así es ellos que como ellos mantienen la calma, como pueden... estar más tranquilos, es con eso, que con acumular muchas cosas. Por eso tú ves personas con 50 gatos y cosas así, porque eso es lo que le da la tranquilidad. Voy a mover unas cosas aquí. Ok, yo estoy lista cuando tú estás listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí en esta ocasión estamos con una invitada especial que nos va a hacer un gran aporte para estos temas que son tan importantes en la educación, sobre todo ahorita que están los niños más tiempo en casa, que los papás necesitan tener, pues a lo mejor, que equilibrar las cuestiones económicas, las cuestiones laborales con también la disciplina, toda la crianza que tienen que estar ahí en casa y que a lo mejor la rutina cambió, la dinámica de la casa cambió porque pues los niños estaban en la escuela varias horas y ahorita tienen que, los papás tienen que conjuntar todo esto. Vemos que hay una gran necesidad para los papás de cómo estructurar, cómo establecer las normas y los límites en casa para que pues, los niños puedan tener una crianza correcta. Entonces esperamos que este video les sirva mucho. Y bueno, pues quiero presentarles a Teniel Sabin, que está desde Seattle, Washington. Ella es especialista en salud mental infantil, también tiene maestría en educación secundaria, tiene un doctorado también en educación y ha trabajado también con adultos. Y bueno, pues es experta en todo el área de la educación temprana y por eso agradecemos que el día de hoy nos pueda acompañar y que nos va a aportar esta gran información tan valiosa en esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda introducción. Yo no me considero experta en nada, pero quizás en criar mis propios hijos. Pero okay. Yo sí soy una persona profesional y trato de dar mi aporte a lo que sé. Claro, con la experiencia. Dicen que Piaget hizo toda su teoría simplemente al observar a sus hijos. Entonces yo creo que el hecho de la experiencia que vamos teniendo en casa, pues también nos da pie para poder compartirla. Sí, por supuesto. Okay. Eso me ha dado mucha experiencia aquí en casa. Muy bien. Bueno, pues yo sé que este tema es bien amplio y que podríamos pasar muchas horas y muchas sesiones trabajándolo, pero la idea es poder como darle a los papás una información muy sustanciosa, pero práctica a la vez. Y bueno, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es la disciplina? ¿Cómo la consideras la disciplina? ¿Cuál es el objetivo de que nuestros niños sean disciplinados? Bueno, la disciplina proviene del latín, que significa aprender y enseñar. Entonces, aunque muchas personas cuando piensan en la palabra disciplina piensan castigos o consecuencias, en realidad el propósito es enseñar, es darle habilidades, y los castigos y esas cosas realmente no brindan eso. Quizás paran algunos comportamientos a corto plazo, pero enseñarle y darle habilidades no tienen mucha, no son muy eficaces en eso. Y queremos niños disciplinados porque la disciplina o la educación es una forma de que como niños van aprendiendo esas habilidades para que se convierten en adultos eficaces, autosuficientes, responsables, que se pueden integrar mejor en la sociedad. Mientras si no hay disciplina o si la disciplina es demasiado permisiva o autoritaria, los resultados son que se convierten en adultos quizás no muy ajustados o no pueden adaptarse bien y no llegan a su potencial, como vemos con otros niños que tienen una disciplina más balanceada. Muy bien, digamos que entonces estos límites o esta disciplina vienen a ser como una formación de la autorregulación, ¿no? Para que ya el niño, cuando va creciendo, él tome las decisiones por sí mismo, pero que le permitan tener un bienestar, ¿no? Por ejemplo, las señales de tránsito, que mucha gente puede molestarse y prohibir, se ha prohibido pasar 80 kilómetros por hora, se ha prohibido estacionarse aquí. Podríamos ver que son solo prohibiciones, ¿no? Pero en realidad son medidas de seguridad para tu protección. Entonces también así la disciplina vendría a ser, ¿no? Como las medidas de protección que te van a cuidar y que obviamente tú puedes decidir si las obedeces por obligación o por convicción, porque sabes que eso te va a traer un bien, ¿no? Sí, ese es el propósito, de que la motivación viene por dentro, porque si es castigo o lo hacemos por las cosas por miedo, es muy distinto a que lo hacemos por nuestra voluntad propia. Y los niños que tienen o tienen una disciplina equilibrada, tienen mejores autoestima, prefieren comportarse, prefieren hacer bien y tomar decisiones positivas para su vida, porque viene por dentro y tienen, ese compás, no sé cómo se diría en español, que les dirige, aunque nadie les esté viendo. Okay. Una brújula. Okay. Brújula, ya, ahí está. Esa brújula que lleva dentro, que no hace falta que sus padres todavía estén, o claro, que una policía está siempre encima para dirigirles, o para que tengan hábitos de trabajar o una ética de estudioso aplicado. Y también son personas a largo plazo más agradables, o tienen relaciones más sanas, pueden conectarse mejor con otras personas y tienen mejor, como tú dijiste, autocontrol, o pueden adaptarse emocionalmente a muchas situaciones diferentes. Muy bien. Bueno, pues para la siguiente pregunta te voy a leer un caso para que tú nos platiques más o menos. Yo creo que la respuesta es obvia, pero que la argumentes, ¿no? Dice aquí, un caso es ficticio, no es real, no existe este niño, pero lo estamos imaginando. Dice, Jorge, de 2 años y medio, se tira al piso y grita cuando quiere las galletas antes de cenar. Ajá, o sea, quiere el postre antes. Su mamá debe, inciso A, opción A, darle las galletas, opción B, ignorarlo, opción C, distraerlo. ¿Qué debería hacer la mamá? Para mí, ninguna de las tres cosas. Okay, a ver. La opción D, para mí sería no ignorar o rechazar lo que le pasa, sino validar sus emociones poniéndole nombre, acercándole y tocando o dando algún confort físico, o sea, sobar su espalda si el niño lo permite, si eso no le altera más, hablándole en un tono suave, diciendo, veo que estás muy frustrado, que quieres comer las galletas antes, entiendo eso, porque eso, aunque algunas personas ven, bueno, le estás elogiando o le estás chiqueando, pero ¿quién no le guste cuando nos sentimos decepcionados que alguien empatiza con nosotros? Entonces, claro, lo primero es empatizar, es nombrar las las emociones que puede tener. Si es un niño más grande, se frustra, podemos preguntarle, dime lo que te está pasando ahora. Es dar confort física, entonces sobarle la espalda, pedirle un abrazo y después ayudarle hasta que se calme y esperar para después tener la conversación otra vez de que entiendo que quieres tener las galletas, vamos a comer la comida primero, las galletas quizás son para más tarde o otro tiempo. Okay. Entonces es conectar y después enseñar cuando ya las cosas están tranquilas. Muy bien, entonces vamos a ligar un siguiente caso que yo creo que viene también a complementar este argumento. Dice, okay. Patty de 6 años aprendió algunos insultos y se los grita a su papá cuando su papá no le compra el cereal de la publicidad favorita. ¿Y qué debe hacer el papá? Están en el supermercado. ¿Qué debe hacer el papá? ¿Llevarla afuera de la tienda? Esa es la opción A. Opción B, lavar su boca con jabón. Y opción... Mi abuela hacía eso. Opción C, sonreír y pretender que la niña no ha hecho nada malo porque pues hay más gente alrededor y qué pena, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, similar al otro caso, sí. Sí debe de haber consecuencias y una reacción del papá, entonces puedes reconocer, aunque no estamos de acuerdo con la forma que lo está expresando, reconocer, veo que te molesta mucho, que no te voy a comprar tal cosa o eso sucede, si no puedes bajar la voz, vamos a tener que salir para afuera y le das una oportunidad, si nada sucede, entonces sí, hacer seguimiento a la consecuencia, llevarla afuera y decir, bueno, para la próxima vez no voy a poder llevarte, o luego cuando ya está tranquila, hablar sobre lo que sucedió y las consecuencias que va a haber de usar esas palabras o... no recomiendo lavarle la boca con jabón, sino hablando con los niños y teniendo una consecuencia clara y natural que quizás, bueno, no se va a comprar el dulce o el juguete y tampoco la próxima vez te voy a poder llevar conmigo a la tienda porque no se puede actuar así. Claro, muy bien. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el primer paso? Porque por lo que se ve en esos dos casos, no había tal vez reglas fijas en casa. ¿Cuál es el primer paso para establecer estas reglas, esos límites en la casa? ¿Y cuál es el ambiente, digamos, que debe haber o qué cambios tienen que hacer los papás para que las reglas puedan funcionar? Y yo diría que no necesariamente no existen las reglas, pero niños son niños y a veces su trabajo es insistir y tratar de ver hasta dónde puede llegar con los límites y es nosotros los adultos que tenemos que mantenernos firmes, reaclarar y reexplicar a veces las reglas si se rompen o los acuerdos, es mejor palabra los acuerdos, porque los acuerdos son los que nos ponemos junto con los niños. Entonces no es solo yo soy jefe, tú eres obediente, sino vamos a ponernos de acuerdo cuáles son las expectativas o acuerdos que vamos a tener. Y eso invita un poquito más cooperación. Los primeros pasos que yo diría sería uno, para tener niños disciplinados tenemos que tener primero adultos disciplinados, adultos que van a ser consistentes, van a ponerse de acuerdo mamá y papá o quien esté ayudando con la crianza para que hayan acuerdos y expectativas claras y consistentes. También cuidarse de uno mismo. Si papá está cansado o estresado, va a ser mucho más difícil mantener la calma durante ese momento que si él está tranquilo y ha estado alimentándose, durmiendo bien y sabe bien gestionar él esos momentos difíciles. Entonces, si nosotros podemos mantener la calma durante esos momentos, vamos a tener más éxito y no vamos a reaccionar tan fuerte. Vamos a poder ignorar toda la audiencia que tenemos y solo enfocar en la niña y decir claramente qué voy a hacer, cómo lo voy a enseñar, en vez de reaccionar por pena o por vergüenza o por enojo. Claro, muy bien. Informarnos o buscar hay muchísima información sobre la disciplina positiva o diferentes técnicas de disciplina que dan muchísimas pautas o técnicas o estrategias que pueden usar. Entonces, informarse de cuáles son, qué es la disciplina positiva y qué es lo que necesitan para implementarlo en casa. Muy bien, sí, porque hay papás que dicen, pues es que con el primer hijo me equivoqué, hice todo mal, pero con el segundo a lo mejor ya se están preparando, se están informando para hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, a ver, sí, que todavía pueden hacerlo. Por supuesto, y eso beneficia tanto como el más joven como el más grande. Claro, va a llevar poquito más trabajo reaprendiendo nuevos hábitos y nuevos acuerdos en la casa, pero todos benefician, hasta los padres también, de cambiar poquito la, cómo se acercan a ese tema. Muy bien. Bueno, pues la siguiente pregunta sería, ¿cómo equilibrar la disciplina con el amor? Es decir, te tengo que corregir, debe haber una consecuencia porque rompiste el acuerdo, pero no quiero así como que verme violento, no verme, como tú dices, el jefe, ¿no? Que estoy dictando la orden, sino cómo equilibrar ese amor con una consecuencia. Sí, y muchas veces hay padres piensan que eso es ser permisivo. Cuando hablamos de amor y disciplina, no quiere decir que no tienes que poner límites, que no puedes ser firme a la hora de poner consecuencias. Si tienen acuerdos y el niño no cumplió con el acuerdo, lo primero es, claro, esperar hasta que todo esté en calma. Si está muy alterado, si está llorando, entonces vamos a primero prestar nuestra presencia para ayudar a calmarlo. Aunque no estamos de acuerdo con lo que le molesta, con su comportamiento, vamos a ayudarlo. Luego, cuando todo está tranquilo, vamos a tener la conversación. Con niños un poquito más grandes, vamos a hablar cuál fue el acuerdo y que no cumpliste y qué se puede hacer. Y así tener como una reunión, como si fuera de trabajo, que vamos a negociar sobre qué fue lo que no cumplió, cuál fue la razón, qué se puede hacer o cuáles consecuencias va a haber. Cuando incluyes los niños en eso, desde temprana edad, ellos van a ser más responsables porque no estamos imponiendo las reglas en ellos, sino ellos también forman parte de ese equipo. Y claro, cuando no se cumple, otra vez, después de tener esa conversación, vamos a hablar sobre, el desarrollo es que no quiere o que no puede, no está entre sus habilidades o su desarrollo. Tenemos que nosotros cambiar el ambiente o adaptar a algo. Entonces, si sigue metiéndose al refri a robar galletas o lo que sea, quizás no debemos de comprarlos, quizás lo debemos de guardar las cosas en otra parte. Quizás necesito un poquito más trabajo en eso, o hay que poner limitaciones en el tiempo de electrónicos y esas cosas. Entonces, eso, cada familia es un poquito diferente en las consecuencias y el comportamiento de los niños no es uniforme, pero más que nada tratar de tener consecuencias naturales, consecuencias que van con el acuerdo que no se cumplió. Si tiró comida, bueno, lo siento, pero tú vas a tener que retirarte de la mesa hasta que terminamos, o vas a tener que limpiar hasta seguir. Cosas así que nosotros mantener la calma y poner consecuencias naturales en el momento. Muy bien, y sí que tengan que ver con el acuerdo, ¿no? Que a lo mejor, como tú dices, tiraste la comida, bueno, vas a tener que limpiarlo. No poner tal vez una consecuencia que sea de un tema que sabemos que lo va a lastimar más porque es donde más le duele o no sé. Sí. Pero que eso también los vaya llevando a ser más responsables. No había pensado yo en eso, que si el rompimiento del acuerdo es algo reiterado, que también nosotros podemos cambiarlo. O sea, yo pensaría que tienes que seguir insistiendo, es algo de práctica, pero no había considerado eso de que, bueno, entonces tal vez ya no compres o no le acerques eso, que lo está llevando a romper el acuerdo. Sí. Tengo un hijo con necesidades diferentes y ciertas cosas es como si yo le digo que no haga algo, y yo volteo, él lo va a hacer porque no, su cerebro está diferente, no puede controlar ese impulso todavía. Entonces, si yo le digo, no comas ese pastel de chocolate, pero le pongo enfrente, esto no es justo, no es una expectativa justa de mi parte esperar que no lo coma. Entonces, yo tengo que hacer otras cosas para igual, con la hora de dormir o con los electrónicos, no se puede esperar algunos niños que tengan ese control. Nosotros tenemos que poner controles parentales, poner un código para que no lo acceden. Tenemos que hacer ciertos cambios para que hasta que ellos mismos tienen esa motivación o esa habilidad de ser responsable, nosotros estamos ayudando y no tenemos nuestras expectativas demasiado altas por su edad y también por dónde está en su desarrollo, porque la edad no siempre significa que su desarrollo que van a ser más maduros, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, y cada niño está en su propio como camino y su proceso. Hay que ver dónde él está comenzando y cuál es su habilidad, no necesariamente su edad, porque no, eso no siempre conlleva. A veces sí, pero a veces no. Claro, también tiene que ver con la condición en la que vive la familia, ¿no? El contexto. Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, yo creo que es lo que más les interesa a los papás. ¿Cuáles serían las principales reglas para la casa? O sea, ¿por dónde pueden empezar ellos si es que no las han establecido? ¿Cuáles serían las que tú recomiendas, las principales acuerdos? Bueno, eso claro va a ser un poquito diferente para cada familia, pero pueden ser cosas generales como vamos a tener respeto para propiedad, poner algo más sencillo, no tener más que 3 a 5 y tenerlos en alguna parte donde se puede recordar a los niños, okay. Y si puede en una manera gráfica, que no necesariamente necesitan poder leerlos para entender. Y el respeto es uno muy grande, que vamos a respetar otros, nosotros mismos y también las cosas. Ser bondadoso significa vamos a usar buenas palabras, vamos a hablar con cariño, vamos a usar nuestro comportamiento físico leve o cariñoso con otros, nuestras palabras también. Y eso es un poquito similar a lo que es respeto. Me gusta también la responsabilidad, vamos a ser responsables para hacer nuestros quehaceres, limpiar después de nosotros, y ser honestos, o pueden incluir algo así. Yo típicamente lo dejo así y luego los niños cuando son más grandes pueden ayudar a pensar en ejemplos o hasta crear los acuerdos. Y aunque piensan, bueno, van a decir que no hay ninguna regla. No, realmente los niños tienen una forma natural de querer comprometerse y aportar, y muchas veces ellos, si tú le das la oportunidad, van a poner más reglas. Ajá. Y más estrictas o como más completas que si nosotros lo hacemos. Entonces, no importa si tienen 5 años o si tienen 15, si nosotros hablamos cuáles deben ser las reglas de esta casa, muchas veces ellos sí primero van a estar más comprometidos porque ayudaron en hacerlo. Se involucran. Entonces, bueno, yo puse esa regla, sino que ellos formaron parte de ese equipo. Y segundo, ellos también quieren que sus hermanos y que ustedes respetan sus cosas. Entonces, no son tan solo reglas para los niños, son reglas para todos en la casa. Y si ellos quieren, no vamos a tener reglas, bueno, tú puedes llevar un poquito más dirección ahí, pero típicamente si decimos vamos a hacer unos acuerdos de la casa o unas expectativas porque las cosas quisiera que fueran mejor, podemos hacer una sesión de brainstorming, no sé cómo se llama en español, cuando pensamos en muchas ideas a la vez. Lluvia de ideas. Y tratar de pensar. Se llama lluvia de ideas. Ah, lluvia de ideas. Lluvia puede ser tormenta. Lluvia de ideas. Tormenta pues ya con más ideas. Sí, y que se aceptan todos y después vamos uno a ir calificándolos después cuáles son apropiados, cuáles no quedan, okay, y cuáles intentar a poner. Ahorita se me ocurre otra pregunta. Entonces, un acuerdo que ya, digamos, se estableció y vemos que no está funcionando, ¿se puede quitar? ¿Sí se vale? Oh, por supuesto, por supuesto. Y por eso es necesario reunirse y decir, ok, nadie en la casa está cumpliendo con ese acuerdo. Igual que dije antes, ¿cuáles son las razones? Y todos van a tener la oportunidad de compartir su opinión, y tú puedes poner un timer o, perdón, a veces hablo en inglés porque no se me ocurre la palabra, algo de que toma el tiempo, sí, para que cada persona hable de su opinión, su perspectiva y de sus ideas, y así se van a ir, igual que un equipo de trabajo. Y eso... Esas sesiones o esas negociaciones son tan importantes a largo plazo porque requieren una función más alta del cerebro, de resolver problemas, de la cooperación, y los niños que participan en esa clase de conversaciones van más allá y llegan mucho más lejos porque ya ellos pueden cooperar, pueden dar su aporte y pueden negociar y tomar otras perspectivas. No es siempre yo, la forma que yo quiero. O siendo tan blandos que dejan que los otros llevan las riendas siempre. Entonces, claro, esos son habilidades muy importantes que les estás enseñando, además de los acuerdos que están haciendo. Es el proceso que también cuenta. Claro, muy bien. Entonces, la idea es involucrar al niño desde pequeño para que él se vaya haciendo responsable, que él también proponga sus propios acuerdos que le gustaría que hubiera y que a la vez él vaya siendo también como, digamos, un guía de él mismo, ¿no? De este, digamos, el objetivo es el autocontrol o la autorregulación. Entonces, él se va entrenando poco a poco y no estamos únicamente nosotros dirigiendo todo. Sí, y no vas y estás invirtiendo más temprano o mucho tiempo en el principio para que luego no vas a tener que estar de apoyo constante, porque ellos van a poder ser responsables. Y otra estrategia, algo muy importante, es aprender a darle elogios o retroalimentación profunda o que sea eficaz, no solo bien hecho, pero aprender, y hay muchos artículos que hablan sobre eso, qué exactamente decir para elogiarlo, para reconocer el esfuerzo, porque para eso que haya motivación. Son los fundamentos también. Ajá. Es no tratar de no criticar y no juzgar, sino elogiar y darle esos comentarios o esos elogios y ánimo para que siga haciendo bien. Muy bien, porque ese, digo, sería otro tema, pero ese es como etiquetas que ellos se van poniendo, ¿verdad? Lo que les decimos, sea algo positivo o negativo, ellos se lo van poniendo y así crecen, pues con esas ideas que están escuchando de cómo son ellos o de qué pensamos de ellos. Por supuesto, y a veces solo elogiamos así de una forma superficial, tomamos 5 minutos dándole un sermón o criticándoles cuando hacen algo mal, pero ponemos muy poco energía y tiempo cuando hacen algo bien. Y eso también, donde tú inviertes tu tiempo, también es donde vas a ver los resultados. Entonces, invirtiendo un poquito más atención y presencia. Y si tienes más que un niño, teniendo un tiempo agendado cada día solo para él o ella, va a ser de mucho impacto. Aunque sea 5 o 10 minutos, solo para ese niño, jugando con ellos, ellos llevan la iniciativa o ellos guían el juego y ellos eligen cuál actividad quieren, preferible que no contenga baterías o electrónicos. Eso también, eso es una inversión muy grande y especialmente ahora los niños lo necesitan de los cuidadores y de los adultos con quienes están. Sí, porque digo yo, me pasaba mucho, lamentablemente hay muchas familias que están separadas, los papás están separados, y yo como maestro de preescolar, que casi no hay tantos hombres, los niños como que buscan una figura de apego, una figura donde se puedan ellos sentir a lo mejor protegidos, escuchados, con atención. Y ahorita que los niños están pasando más tiempo en casa, yo pienso en esos niños y digo, a lo mejor ya no están teniendo esa parte que yo los podía apoyar en el salón. Ahorita están en casa y no sé cómo la están pasando, pero sí es importante que tengan un tiempo de atención para ellos. Sí, en especial. Y si no tienen figura materna o figura paterna en casa, entonces un hermano mayor, un tío, un abuelo, alguien que puede darle esa presencia y esa atención directa es muy importante, y eso es una buena forma de ayudarles con su regulación emocional y hacerles sentir más seguros, como tú dices. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Vamos a dejar aquí a los papás y a todas las personas que van a ver el video tus redes para que puedan seguirte, para que se suscriban a tu canal, y no sé si quieras comentarles de todos los artículos e información que tienes a disposición para que ellos puedan consultar. Sí, bueno, si buscan en mi página de Facebook, El Trabajo Más Importante, o bajo mi nombre, hay muchas cosas ahí, o si buscan mi página web, hay reglas y diferentes cosas que pueden imprimir para ayudar a un horario visual, cosas de esa forma. O voy a enviarte unos artículos donde ellos también, si quieren aprender más o si quieren ver, bueno, ¿de qué se trata disciplina positiva? ¿Dónde hay que comenzar? Hay varios autores y página web donde muy fácilmente y sencillamente puedes empezar a hacer esos acuerdos y esos pequeños cambios. Muy bien. Bueno, pues ahí estamos poniendo a disposición de todos la información y las redes de Teniel. Bueno, pues esto sería todo. Te agradezco mucho. De verdad valoramos mucho esta información, estos aportes, y pues, híjole, qué gran información nos vamos a llevar para que los papás tengan esa tarea, que la empiecen si no la han empezado, sobre todo en esos momentos que la situación emocional en la casa pues está más tensa y que es más necesario. Pero pues te agradecemos mucho y esperamos pronto tener más colaboraciones y estar en contacto. Sí, es un gusto y saludos a todos. Cuídense y sí, es un placer. Si necesitan información o algo, se pueden poner en contacto conmigo si tienen alguna duda. Y muchas gracias, es un gran placer. Bueno, pues muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Ok, Teniel. Oh. Bueno, muchas gracias. Cuídate mucho, un abrazo. Bye. Bye.